se van a espantar con todo lo que tenemos aquí. A ver, ustedes digan cómo se sienten. ¿Cómo te sentís? Bueno, ¿quiere tomar? Bueno, ella es mi amiga, es una Tungsen, que habla un poquito español, pero quiso acompañarme porque le gusta tomar el tequila. Entonces, y pues Leo, porque pues ya se va mañana, entonces dije, pues hay que aprovechar que está en México, y aparte porque ya casi es año nuevo. Sí, hay que festejarlo a lo duro, ¿no? A lo duro, a lo duro. Hay que romperla. Dura. Dura. Dura, 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 dura. Ok. Oh my God. Bueno, la verdad es que también tengo miedo. Es como que algo nuevo. Para los que no sepan, tequila. 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 Y más tequila. Y aparte del tequila, también tenemos mezcal. Así está la cosa. Y les quiero contar que estoy nerviosa también. O sea, me da miedo. El olor del alcohol está bien potente. Pero, o sea, hay que aprovechar, ¿no? Estamos en México. En Corea jamás vamos a poder tomar esto. Y ya siento que tengo borracho ya. Solo con el olor que está al frente de mí. ¡Wow! Sí, huele súper fuerte. Y aparte son como que los shots muy grandes, ¿no? Los vasos. Sí. Aquí está. Normalmente, que yo sepa, este es el vaso de tequila. Que te dan en Corea. El shot, ajá, de Corea, ajá. El tamaño. Esta cosa, no sé qué es, una jarra. ¡Una jarra! ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, ay, ay! Tenemos varios tipos de tequilas. No voy a poder ir a Corea mañana. Sí, vamos a ver, yo voy a hacer que vayas. Es que me llamaste para que no vaya. Pues dijo que le encantó México, pues que se quede otro ratín, ¿no? Bueno, para hacer este video pues más divertido, más entretenido, ¿qué les parece si hacemos un truth or dare? Sería decir verdad o tomar. Eso suena bien. ¿Sí? ¿Verdad o tomar? Suena bien. ¿Sí? Ok, entonces vamos a preparar preguntas. ¿Qué te parece, Jenny? ¿Sí? ¿Estás lista? Ok. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? Yo bien, bien nervioso. Nervioso de tomar esta cosa. Bueno, entonces, ¿qué les parece si empezamos con Jerry? Y a la persona que le toque la pregunta, o sea, toma o responde, y ya, esa persona decide a quién le va a preguntar, ¿no? Y así sucesivamente. Na Leo ante 세 가지 행동 중에 하나를 할 수 있어. 결혼하기, 하나를 선택해. Dios mío. Lo traducimos ahorita para que no tengas que estar. Puedes hacer una cosa con Leo, dice. Primero, dice, tener c*** con Leo, casarse con Leo, o si no, matarlo. Ok. No te mataría, o sea, voy a responder. No te mataría porque me caes muy bien. Ok. No me casaría. ¿Por qué? O sea, tendría que conocerte un poco más para saberlo, ¿no? Entonces, entonces, pues sí, lo que queda. Ok. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Eso. Bueno, me salvé, chiquitos, me salvé. Se salvó. Ok, ahora yo decido la pregunta. No es chiste. La última respuesta. O sea, no me matarías porque me caes bien, no te casarías conmigo porque todavía no me conoces bien. Ajá. Y el tercero, ¿por qué? Porque es rápido, ¿sí? Rápido. Dios mío. Ya vamos comenzando con este video. Y no hemos tomado. Y, wow. Dios mío. Hay que volverse el evangélico. Independencia, ángeles. Oye, creo que sería bueno hacer este juego, ¿eh? Ah, ya. Leo. Ya. A ver, ya que andamos así súper, así, con las preguntas bien intensos. No sé qué va a ser la pregunta, pero ya lo siento. Creo que el alcohol tiene que ver conmigo ahorita. A ver, sé que esta pregunta va a provocar mucho shipeo entre nosotros, pero quiero saber. Estoy llorando. Ay, santa madre. Si andarías conmigo. Si andaría contigo, ¿qué pregunta? O sea, andar de pareja. O sea, es una pregunta, o sea, normal. Okay, entonces si la respondo y no veo, pero si no la respondo, la tengo que ver. Ajá, exacto. Una respuesta.
respuesta simple? No, o sea, tienes que explicar. Yo no lo explicaste. No lo explicaste. Okay. ¿Qué dijiste? A ver, explícame a mí, ¿cómo fue tu tercera a tu? ¡Qué rápido! Me tengo que estar teniendo eso. Sí, pues. No sé, como quieras, vida. Como quieras. Ay, Dios mío. Y yo, opa, aquí escuchando eso. Ok, sí. ¿Sí? ¿Y por qué? Ajá. Porque me cae bien. Ah, bueno, bueno. Esto está muy intenso. Nadie va a tomar. Ay. A ver. Okay. ¿A qué le preguntamos? Vamos a hacerla beber a Jex. Yo, porque soy un poquito más decente, son damitas, mi pregunta va a ser un poquito más suave. A ver. Después, como me trae unas cuantas shots, ahí puede ser que sea un poquito más grave, ¿ok? Ok, ok. La pregunta va para Jex. Ay, no sé qué es. No sé qué puedo decirle, no sé. Es que no sé, o sea, no te madre. Ella lo hizo muy fuerte, la pregunta. Sí, o sea, desde el principio empezó con preguntas fuertes. Siento como que si fuera al nivel 100, tengo que ir al nivel 100 también. Ay, creo que no hay ninguna pregunta mejor. Ok. A ver. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste? No queda decente. Última vez. Pinche decente. Última vez. Comenzaron ustedes. Oigan, pues esto es vida privada, pues yo me he hecho algo, ¿no? Pues sí, mejor tomar. ¿Cuál? ¿Mezcal? Ok, aquí va el mezcal. El mezcal dicen que es como el primo del tequila. Bueno, salud. Oh. ¿Qué me hace? Salud por la última vez que tuvo su... ¡Ay! ¡Ay! Ay, ¿te gustó? No cambies. Sin comentarios. No cambies la expresión, me gusta. A ver, culeritos, van a ver. Ay. La misma pregunta para Jerry. ¿Lo matarías? Ay. ¿Te lo o te casarías con él? No más. No. Dice que no soy español y mira. Dios mío, entiende todo. Primero, no. Okay. ¿Por qué? Porque no te gustaría. Ajá. Ok. Y... estoy ayudando. Aquí las damitas. Yo puedo beber. Eso. Y yo no quiero casar con él. Ok. Entonces lo matas. Ajá. De una. Ok, me mata. Ok. Ok. Ok, entonces. Heli... tu pregunta. Para Leo. ¿Para Leo? Ya tomar. Jace me quiere embriagar. Quiere que me quede en México, seguro. ¿Eh? Sí. Ah. Oh. Entonces, tú tienes que elegir matar a Jace, casar con Jace. El juego cambió completamente. Ok, desmonetizado. Desmonetizadísimo. Ay, Dios mío. No la mato porque soy una persona. Amable, de corazón. Me encanta la gente. Okay. No sé cómo. ¿Sabes lo que se vio en la cabeza? Lo que dijiste. Iba a ser rápido. Ay, no se has copiado. Ok, entonces. Al menos otra explicación. Okay, no la mato. No me caso todavía. Porque no la conozco bien. Ok. Ay, lo duda mucho, ¿eh? Ay, no lo dudemos, somos hombres. Okay. ¿Y por qué? Porque es rápido. Exacto. ¿Qué va a hacer la gente? No me voy a poder casar, no voy a poder tener. Rapidito. Necesito un shot. Okay, necesito un shot. Tiene que calmar un poco. Ok, la pregunta va a ir a Jax. Ok. Ok, creo que el video se va a tratar de. Porque este video ya empezó de ser y va a terminar de. Sí, te quedas porque ahorita estén bien. ¿Dónde se echó su todo? Ahorita me ella fue. O sea, cuchillo. Voy a ir un poquito más suave esta vez. Sí, es que hay un bote, un barquito, okay. Y está tu hermano,
Ok, una preguntita. Pregunta a tu mamá. Mom or dad? Los dos. Ah, Dios mío. Mom or dad? Mi papá me cae mejor a veces. Okay. Un poquito mejor. Si hay un barco que está tomando a este lado y tu padre acá y se está hundiendo, ¿a quién salvarías? Ay, no, no, no. No, estas preguntas son como de primaria, ¿no? ¿A quién salvarías? Neta, la verdad. ¿La neta? La neta. La verdad. ¿Cómo? Pues no, hombre. Ay, la verdad. O sea, los dos, pero... Beba entonces. Dicen que el tequila se tiene que tomar el shot primero, después el extracto de limón y... Sangría. ¿Sangría? No. Sangrita, que es como jitomate, como que la mato, creo es. Bueno. Tienen que tomar esto primero y después vosotros. Feliz Año Nuevo. Brindis. Y por mi papá y mi hermano y mi mamá, discúlpenme, mi mamá. ¿Ahí van a ver tus padres? Oh, sí, lo van a ver. Son fans. Fans número uno. Eso son invitados. Salud. Salud. Directo. Dios mío, Jex. Wow. No, tienes que tomarlo así. Está buenísimo. ¿Está rico? Sí. No te juro, o sea, puro tequila es así de... Y ya, después con esto... Wow. Se hace así bonito. Está embriagada. Bueno, ya me toca. Entonces, ya, tienes que tomar. Geri, ¿estás lista para mi super pregunta intensa? O sea, yo ya no voy a ir fácil contigo. Si empezaste fuerte conmigo, voy a ir fuerte contigo. Geri, ok, ¿qué prefieres? ¿Adelante o atrás? ¿Esto? Bandera. Ya, Don Julio. Reposado. La bandera en México. Ok. La bandera. Oye, sí significa eso, bandera, ¿no? Verde, blanco y rojo. Salud, salud. Salud, salud. Salud. Sí. Oh. Directo. No, tienes que tomarlo rápido. ¿Qué tal? ¡Pinche Geri! ¡Rico! Wow. No, la verdad es que tienes que probarlo, está rico. No, pregúntale algo. O sea, algo que no pueda contestar y por favor se tome algo. Y que no se repita las preguntas. Okay. Desde ahora. Ok. ¿Cuándo era tu último beso? Tienes que confesar, o sea, decir el nombre, quién es, qué edad tiene. ¡Wow, Jax! Le echa gasolina al fueguito. ¡La de la gasolina! ¡Rápido! ¡Tómate eso! ¡Wow! A ver, no, entonces. Es que se lo recomiendo, ya, o sea, ya, está bien rico. Ya, a ver. La bandera, yo también la bandera. La banderita. Salud. Pero tiene que ser rápido, así. Sí. Salud por ustedes y la perversidad de este video. Canal. Wow. Eso. ¿Rico? Wow. Bueno, ¿no? Más delicioso el tequila. Wow, eso está. Sí, ¿sigues amando México? Amo México. Okay. ¡Que viva México! ¿Ángel de Independencia? Bendice esta salida. Bendice los tragos. Ok. Está bueno. Ok, esta, bueno, te toca. Ok. Sí, el sabor. Sí. El,
este rojito? El clamato. ¿Qué? ¿Salsa de tomate? Es como jitomate, ajá. Bueno, es interesante porque se te va el sabor del alcohol. Sí. Eso es bueno. Se va totalmente el sabor del alcohol. Muy bueno. La pregunta va... Para Jerry, ya. Yo llevo dos. Por Dios. Para mi amiga Jax. Ok. O sea, yo vengo con todo. O sea, yo ya dejé todo. Mi hermana está viendo lo que estoy respondiendo. Mi hermano, o sea... Ya, o sea, ya valí. Bueno. Va a disculpar, Tom va a disculpar, mamá, papá van a disculpar. Ok, la pregunta para Jax. Ajá. No sé, ¿cuándo fue? Ah, ya la pregunté. No sé, ya estás grabando. Estoy mal. Estoy mal. Ok, ¿cómo puedo hacer que no bebas ni respondas? Ah, ¿quieres sacarme la sopa? ¿Quieres saber todo de mí? Y voy a hacer otra vez suave. Suave. Seguro, seguro. Segurísimo. Y honestamente, porque solo quedan dos shots de tequila. Vamos a intentar a dejarlo esto. Ajá. Y voy a intentar a que responda algo. Responda algo. A ver, vamos a ver. Ok, la pregunta es: ¿cuándo? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y en dónde? ¿Fue la última vez que te prendiste? French kissed a guy. A un hombre. No, desamado. Ok, te lo voy a hacer un poquito más suave. ¿Qué? Saquemos quién. No van a sacar nada. Nada, mire, me lo he hecho. Ok, saquemos quién. Solo en dónde. ¿En dónde? No te voy a preguntar cuándo, porque okay. Ya es privacidad. Ok, pues en un lugar donde la gente la pasa bien tomando. ¿Motel? ¡No! ¿Cómo motel? ¡Ah! ¡No te vas muy lejos! ¿En dónde? Como en un sushi. Oh. ¿En un bar? En un barcito ahí. Sí. ¿Con quién? ¡No! O sea, ya. ¡Ya! ¡Demasiado! Se salvó. Ok. Me sacó algo. Funcionó. Ok. Bueno, yo siento que Leo le falta tomar. Y a Jerry, o sea, faltan dos y ellos dos tienen que tomar. Porque no es justo, yo ya llevo dos. Entonces, bueno, Leo. Y Leo, después tú le preguntas a Jerry, por favor, tiene que tomarse eso. Ok. Leo. ¿Qué es lo que más te prende de alguien? ¿De un hombre? ¿Puede ser? ¿De una mujer? ¿Puede ser? Es que todavía no te conozco bien, o sea. Vas a ver en Corea. Ya vale. Ok. Prende con... ¿Me excita? Sí, ajá. No creo que fue eso. No, sí, te prende, te... ¡Oh, así! ¿Cómo? Me asusté. ¿Qué? Sí, te emociona, oh. Te provoca. Ah. Ajá. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ay. No, pues ya toma. Ya. Ya quiere que beba, en serio. Ah. Sí. Salud, ya es hora, salud. Ok, salud. Porque, ajá, salud. Vamos con la bandera. La banderita. Para arriba, para abajo. Para abajo. Ok, para arriba, para abajo. Para el centro. Para adentro. Directo. Eso. Es que es bien suave tomarlo así. Nunca lo había tomado así. Te voy a hacer zoom en la cara. Impresionante. Te voy a hacer un mega zoom. Ok, para los youtubers que quieren saber quién es su colaboración desde Jax. No salgan. Prepárense. Porque. Yo vengo con todo, ¿eh? Tienen que venir listos. Siempre. Es peligroso. Ay. Para Jerry. Jerry viene urgida, o sea, urgida de alcohol. Okay. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Te vas a tener que beber.
¿Por qué? Si respondes eso aquí, tus padres te van a matar. Ok. ¿Se son mirada? Hasta a mí me da miedo, miedo. Ok. Solo porque se me entró el alcohol, ya te muevo. Ya te aflojaste. Ok. ¿Querés tener hijos? ¿Sí? ¿Seguro? Si fueras la única de este mundo y no hay nadie, no hay ningún hombre, solo está tu madre, pero vos tenés la responsabilidad. ¡No mames! ¡Hermano! Tenés la responsabilidad de crear la población entera. Con tu cuerpo, con tu pancita y con tu hermano. ¡Ángel de la independencia! Sí. ¿Lo harías o quieres bebé? ¡Oh! ¡Ay, no! Y eso que es menor que ella. Ok. Tengo que tomar. Ok, sí, claro. Ay, pobre de su hermano. Ay, bien que tomó, Jex. ¿Cómo está, Teddy? Muy bien, gracias a ti. Mis respetos. Y bueno, después de este video va a continuar la peda, queridísimo Leo. ¿Qué tal, chicos? Ya les digo otra vez, futuro collaboration. Hay que tener mucho cuideration. No sé si te vayas, no sé si logres irte mañana. Al aeropuerto. Ajá, pero igual deseo que te hayas pasado muy bien acá en México. Y pues Geri, ella es mi amiga, es mi, como mi hermanita. Entonces, sí. Ahorita, ella va empezando, ¿verdad? Sí, a huevo. Y bueno, para finalizar, si les dio curiosidad en dónde estábamos grabando, este lugar, ¿cómo se llama, queridísimo Leo? Se llama Beer Pong. No. ¿Por qué dice Beer Pong? Beer Garden. Beer Garden. ¿Sabes qué son? Inténtalo de nuevo. ¿Me puedes preguntar la pregunta? Se me olvidó. Ay, Dios mío. El dueño está atrás. Quería tirarme la silla. ¿Quién dijo la silla? Sí. ¿Cómo se llama? Ok, la pregunta. ¿Cómo se llama este lindo lugar? Este lugar hermoso, saludable. Santificado, evangélico y hermoso y todo. Y ángel de la independencia. Y el ángel de la independencia. Se llama Beer Garden. ¡Eso! Beer Garden. Gracias a Beer Garden. Todo lo que ven acá es gracias a Beer Garden. Sí, estuvo muy bueno. Es un estilo coreano, pero también pues, mexicano. Es como una mezcla. Entonces, aprovechen de que hay un lugar así en México, ¿no? Este ya está feo. Yes, yeah. Es el aire. Dos tequilas y al aire. Ya ven que Beer Garden tiene los mejores tequilas. Los mejores sabores, la banda. ¿Por qué está en México? ¿Por qué está en México? Sí, pues solo porque está en México. Si no viene acá, son los rapiditos. Así que se la pierden, Dios mío, en serio. Pues nada, chiquitos, no sé si este video quede bien. O sea, fue un despapalle. O sea, siempre el alcohol pone mal a la gente. O sea, no actúa. La pone mal a Jake y a Harry. No, a ti primero. No. A Harry primero, después segundo lugar, Jax. Tercer lugar, Lee. No sé, ustedes opinen por favor. O sea, yo tengo que saber eso. Chiquitos, esto fue todo para el día de hoy. Espero que se hayan divertido, que hayan disfrutado este juego. Y pues también fue, como les dije al principio, como para festejar el año nuevo y para que ustedes sintieran esta vibra. Espero que ustedes tengan una feliz Navidad. No. ¡Bum! Okay. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Espero que tengan un feliz Año Nuevo y que lo pasen bien como nosotros. Antes de que se nos vaya Leo, terminemos este video. Recuerden que los quiero mucho.